Okay. Ya falta poco para dar inicio. Vamos a ver, solo estamos los mismos, Jennifer y Juan. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más. Okay, hello, good evening. I see there are many more. Welcome to Ingrid and Victor and a ver quién más. Can you hear me, Ingrid? Jenny. Alicia, hello. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Ok, vamos a ver, tiene que empezar los demás. Ok, ya vi que me escuchan. ¿Estamos todo bien? Okay. Bueno. Ok, bueno, faltan 5 ya para las 8. Vamos a dar inicio entonces. Necesito de los demás, por favor, me enciendan su camarita. Los que no la tienen encendida, por favor, enciéndanla, por favor. Ingrid, Olivia, Alejandra, Víctor. So I can see you. Thank you, Ingrid. Vamos, Olivia, Alejandra y Víctor. Enciendan sus cámaras, please. Thank you, Alejandra. Okay, chicos. Bueno, me presento oficialmente. Mi nombre es Alexia Marcela Martínez de Castro, y por este tiempo, por este módulo de inglés para principiantes,
voy a ser su tutora y les voy a estar enseñando mucho inglés. Así que vamos a ver si puedo compartir acá. Okay. ¿Me confirman ahí? Sí, se puede ver la pantalla de la diapositiva, por favor. Yes, teacher. Yes. Yes. Okay. Sir. Okay. Thank you. Yes. Ok, acá estamos. Bueno, como les iba diciendo, you can call me Teacher Alexia. That is my picture. That is me. So, he estado enseñando inglés desde el 2018 y pues afortunadamente le he enseñado a muchas personas el inglés. Y es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a ver, creo que sí se está reproduciendo. Ok. Bueno, ya me presenté. Es un gusto saludarlos. It's nice to meet you all. Ahora, vamos a ver qué es lo que sigue. Vamos a ver, ya estamos en el grupo de WhatsApp. Yo les mandé un mensaje en la mañana. Y les dije, ¿verdad? A qué hora nos íbamos a estar reuniendo. Les quería informar la hora que siempre vamos a estar de lunes a jueves desde las 8 a las 9. Entonces, vamos a estar siempre puntuales, tratando de estar, si es posible, 5 minutitos antes. Y acá les quiero mostrar, bueno, esta parte de acá. Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a entregar, lo que tienen que entregar ustedes para que ustedes puedan pasar este módulo? Es necesario que obtengan el 80% de promedio en sus tareas y evaluaciones para complementar el curso satisfactoriamente. Entonces, todas las tareas se encuentran en la plataforma y yo les voy a ayudar con mucho gusto. Vamos a estar trabajando, así como lo dije, en cada una de las tareas. Y si pueden adelantarlas, también lo pueden hacer. Si tienen alguna pregunta también de que no sepan cómo es, yo se los puedo explicar con mucho gusto. Solo me escriben al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, y yo les contesto. Vamos a ver. Dice, todas las tareas las tienen que estar antes de cada viernes. A la medianoche ya que ese registro es enviado a esa forma semanalmente. El material de apoyo será compartido a criterio mío, ¿verdad? Si ustedes desean de que yo les envíe esta diapositiva que yo realizo para la clase, con todo gusto se las envío al grupo de WhatsApp. Solo ustedes me dicen, teacher, ¿me puede enviar la diapositiva? Yo se la voy a enviar. Porque a mí me gusta trabajar en diapositivas y enseñarles todo el material que vamos a estudiar del tema. Ahora, vamos a ver acá las secciones que vamos a estar trabajando en esta primera semana. Como saben, es un mes. Entonces, comenzamos hoy el 17 y vamos a terminar en mayo. Vamos a ver aquí en la primera sección y la segunda la vamos a estar realizando esta primera semana. A partir de ahora, hasta el jueves. Luego, la semana 2, tenemos acá, la semana 2, que es la siguiente, que es del 24 al 28 de abril. Vamos a estar trabajando la sección 3. Todo esto está en la plataforma. Entonces, vamos a trabajar la sección 3 y vamos a hacer el midterm.
Ahí vamos a trabajar también con el midterm. Perdón. Luego, en la semana 3. La semana 3 les quería poner una observación entre la semana 3 y la semana 4. Muy importante que lo tomen en cuenta. Ya que la semana 3 es la primera semana de mayo y como ustedes saben, el primero de mayo no se trabaja, ¿verdad? ¿Yes? Es asueto. Entonces, el primero de mayo es lunes. Ese lunes, como es asueto, no vamos a tener la clase. Pero, para reponer esa clase, vamos a tener que llegar hasta el viernes. O sea, empezamos la semana 3 el 2 de mayo. El martes 2 de mayo, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5. O sea que esa semana sí lo voy a ver el viernes. ¿Ok? Solo por esa semana. Porque el 1 es asueto. Luego, la siguiente semana, ya ven que mayo es un poco feriado, ¿verdad? Entonces, la siguiente semana es el Día de la Madre, ¿verdad? Entonces, Día de la Madre cae miércoles. ¿Y qué vamos a hacer en ese entonces? Vamos a tener las clases normales, lunes y martes. Luego, lunes y martes, que es 8 y 9, normal. Luego viene miércoles, asueto. Entonces, no vamos a tener la clase, pero lo voy a ver el jueves y de nuevo el viernes. Como no vamos a tener la clase del miércoles, sí vamos a ponerla, a pasarla para el viernes y para que se complete la semana, porque son 4 días a la semana que les tengo que dar la clase. Entonces, importante que lo recuerden o lo anoten. 1 de mayo y 10 de mayo, no clase, ¿ok? Pero si vamos a trabajar, vamos a tener la clase los dos viernes de la semana, de las últimas 2 semanas, es decir, la 3 y la 4. Y eso es lo que les quería decir. No sé si tienen alguna duda con eso. ¿O estamos claros ahí? Estamos claros. Ok, entonces pongan el recordatorio, ¿verdad? 1 y 10 de mayo, no clases, pero sí lo voy a ver ambos viernes, ¿ok? Entonces, yo siempre les voy a estar acordando cada semana, no se olviden, no se olviden. Ya cuando se acerque ya los días, les voy a decir para que no se les olvide. Vamos a continuar entonces. Y seguíamos acá, les decía, la semana 3, solo vamos a ver la sección 4, todos los temas. Y luego la última semana, vamos a ver la sección 5 y el final exam. Entonces, yo los voy a ayudar también a que si ustedes tienen alguna pregunta en cuanto a los ejercicios, no duden en inscribirme, yo les voy a contestar, voy a estar muy pendiente de ustedes cuando tengan alguna duda. Siéntanse libres de avanzar lo que quieran, ¿verdad? Vamos a ver ahora las normas de convivencia, chicos. Las tenemos acá y las vamos a decir para que queden un poco aquí claro. El botón de silencio, ustedes, obviamente, mientras yo esté hablando o dando la clase, se tienen que mantener el botoncito en silencio, ¿verdad? Si ustedes tienen una pregunta, obviamente ahí pueden levantar la mano o lo pueden decir y me pueden preguntar, no hay ningún problema, pero mientras ustedes no tengan ninguna duda y yo estoy explicando, pues a veces hay interferencias y los demás compañeros no escuchan bien la explicación cuando alguien lo tiene encendido y está la interferencia. Entonces, por eso les pedimos que mantengan el botón en silencio a menos que ustedes tengan una duda o el teacher les pregunte algo. Vamos a ver en la lista de asistencia, no habrá. El nombre completo, tienen que poner su nombre completo, ¿verdad? En la pantallita les tiene que aparecer todo su nombre. Cámara encendida, por eso les digo, necesitan tener la cámara encendida para todas las clases, ¿ok? Participación activa de ustedes. Los usos de chats, vamos a ver ahí algunas participaciones en el chat. Pueden levantar la mano si ustedes
necesitan saber algo, tienen una duda, no duden en hacerlo. Y siempre mantener el respeto, ¿ok? Vamos a continuar. ¿Tienen alguna duda con estas normas? ¿O todo está clarito? No está claro. Todo okay. Claro. Ok, muy bien. Thank you. Ok, entonces, let's continue. Vamos a ver. Como les dije, tienen que tener el 80% de las clases. También tienen que avanzar el 80%. Avance y desarrollo, ustedes tienen que meterse a la plataforma, a realizar los ejercicios, a leer todo, a ver y a leer los videos que aparecen ahí. Luego, el inicio de clases, estamos hoy en 17 de abril, tenemos los horarios que son de 8 a 9, de lunes a jueves, perdón, cámara encendida, dura 60 minutos. Tienen que trabajar los ejercicios, como les había dicho previamente, en la plataforma y para poder obtener su diploma al final de este módulo, ¿ok? Estas serían las políticas de asistencia, ¿ok, chicos? Asegúrense de, si ustedes quieren iniciar desde ya, lo pueden hacer. En la plataforma ustedes pueden empezar a ver los videos y pueden estar ahí haciéndolos así, despacito, despacito, para que al final no se les acumule la tarea, ¿verdad? Entonces, háganlo así despacito para que lo vayan trabajando y lo vayan viendo todos los contenidos. Yo les voy a ir explicando, obviamente, siempre les voy a explicar los temas para que ustedes logren entender cómo se hace la tarea. También les voy a ayudar. Ok, vamos a pasar a la next. Ahora, vamos con la sección 1. Permítanme acá, les quiero mostrar acá, estoy en la plataforma. Acá estoy ya yo en la plataforma, en el curso. Obviamente ustedes ya saben cómo se van a venir. Vamos, ustedes tienen sus credenciales ahí, van a entrar y les van a dar en el inglés principiante módulo 3, que es el que ustedes llevan. Está la sección 1. A las 5. Y esta semana vamos a ver esta que dice, What are you going to do? Vamos a ver. Aquí están todos los contenidos. Dice el objetivo de esta lección. Están los videos. Vamos a ver un poquito de vocabulario en inglés. Perdón. Ok. Entonces, vamos a ver un poco sobre los months and dates para este día. Ahora, les quiero mostrar acá. Vamos a ver qué dice. Listen the pronunciation about months and dates. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, me vengo yo a la plataforma y vamos a ver si se puede escuchar el audio. ¿Me pueden decir si pueden escuchar el audio del video? No se escucha. No se escucha, teacher. Okay, entonces lo voy a dar acá, permítanme. May, June, July, August, September, October. ¿Todavía siguen sin escuchar nada? Pues sí se escucha, pero sí se escucha. Suave. Sí se escucha. Suave. Vaya, entonces lo voy a dar volumen. Permítame. November. Additionally, you'll learn about birthdays. Mejor. Let's get started by listening and practicing the months and dates. Practice the months and the dates. Months. January. January. February. February.
March. April. April. May. May. June. June. July. August. September. October. November. December. Ok, espero que todos lo hayan escuchado. ¿Lo escucharon bien? ¿Yes or no? Yes. Yes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yes. Vamos a practicar cómo se dice cada uno de los meses primero. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Después de que diga la palabra, ustedes la van a tener que repetir, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Pero cuando empiecen a salir los meses, desde ahí me van a empezar a repetir. Vamos a iniciar el video de nuevo. Hi everyone. In this class you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birthdays. Let's get started by listening and practicing the months and dates. Practice the months and the dates. Months. January. January. February. A ver. Otra vez. Les dije January. Vamos a hacerlo de nuevo, desde el inicio. And the dates. Months. January. 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 Ok, muy bien. Vamos ahora con el siguiente. February. 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 Ok, vamos a ver. February. March. 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 Ok, muy bien. Vamos al siguiente. April. 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 Ok, next. May. 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 Excellent. Next. June. 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 Excellent. Okay. Vamos a ver el next. July. July. Repeat. July. 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 Okay. Muy bien. Next. August. 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 Okay. Vamos al siguiente. September. 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 Okay. Good. Very good. September. 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 Muy bien. Excelente. October. 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 Excellent. October. Yes. October. Vamos a ver. November. 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 Yes. Excellent. And the last one is December. 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 Okay, vamos a escucharlo de nuevo. And practicing months and dates. Practice the months and the dates. Months. January. 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 February. Yes. Vamos a ver. Escúchenlo primero bien. Escúchenlo primero y después lo practicamos. Escúchenlo todos. De nuevo. March. And practicing the months and dates. Practice the months and the dates. Months. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November, December. Dates. Okay. Vamos a ver.
Vamos a repetirlo entonces. Yo lo digo y ustedes lo repiten, ¿ok? Vamos okay. con January. 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 February. 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 March. 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 Yes. Okay, vamos con April. 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 Okay. Vamos con May. 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 Excellent. June. 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 Okay. June. Okay. July. 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 August. 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 Okay. September. 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 October. 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 In English. November. 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 And November. December. 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 Ok, bueno. Ya vimos los months. Months son los meses del año. Ahora, tenemos que ver un poquito sobre las dates. Para eso se tienen que saber los números, ¿verdad? Tenemos que sabernos, pero en este caso nos tenemos que aprender los ordinal numbers. Los ordinal numbers son aquellos que llevan un orden. Son diferentes a los cardinales. Los cardinales son 1, 2, 3, 4, 5, 6. And ordinal numbers son estos que tienen una jerarquía. Por ejemplo, el primer lugar, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces tenemos acá dates, para decir las dates. Para decir primero, decimos first. Vamos a escuchar primero cómo lo dice. Escuchemos atentamente. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. 10. Ok, como ustedes pueden observar y como ustedes pueden escuchar, tanto cómo se escribe su escritura como cómo se pronuncia son diferentes. Entonces, primero vemos que los primeros tres, ¿sí? El primero, el segundo y el tercero, se escriben completamente diferentes. Entonces decimos first, decimos second and third. Luego, a partir del cuarto, decimos y le agregamos la TH al final. Esa TH tiene que sonar, ¿verdad? No se escucha mucho, pero cuando lo pronuncia la muchacha, lo dice de esa forma y dice fourth. Fourth. El sonido de la TH, ¿verdad? Dice fourth. Repitan ustedes, fourth. Fourth. Ok, tiene que, ese sonidito al final se tiene que escuchar, esa TH, es fourth. Entonces tenemos el 5, el quinto, perdón, dice fifth. Luego tenemos el 6, seventh,
Escuchan eso, ¿verdad? Seventh, eighth. Vamos a escuchar de nuevo cómo lo dice ella. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Okay, ahora, ustedes lo van a repetir, pero del primero al décimo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a repetir después de cada vez que lo diga ella. ¿Ok? Vamos a ver, permítanme. December. First. Second. Second. First. Permítanme. December. Ahora. Dates. First. 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 Ok, muy bien. Second. 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 Muy bien. Second. Third. 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 Repeat. Third. 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 Okay. Third. Fourth. 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 Vamos con el siguiente. Fifth. Fifth. No me repiten, no les escucho. Fifth. 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 Permítanme que está cargando esto. Six. Vamos a ver si mete otra vez. Fourth. Okay. Seven. Bueno, vamos a escuchar los siguientes. Escuchemos y pongamos atención. 11. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how to talk about your birth. Okay, bueno. Ya vimos acá, como sabemos, para decir las fechas, sabemos que los meses tienen hasta 31, unos tienen 30, que es hasta el 30th, unos son 31st, y otros, que solo es febrero, a veces trae 28 o 29. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Les quiero mostrar. Vamos a ver acá.
Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Vamos a formar una oración. Me lo van a hacer en el chat. Así, primero vamos a ver acá el video. Él va a poner un ejemplo. The question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. To express birthdays or to express any particular date, we can follow this next one. Ok, aquí él está explicando que para decir, para responder este tipo de pregunta, para decir cuándo es mi cumpleaños, dice la pregunta, when is your birthday? Está preguntando, ¿cuándo es tu cumpleaños? Entonces dice él y contesta, my birthday is on April 5th. Entonces, ¿cuál es la estructura que van a seguir ustedes para crear esa oración? Van a poner el special day, que en ese caso es my birthday, obviamente porque yo les estoy preguntando cuándo es su cumpleaños. Ustedes van a escribir my birthday, dice más el verbo to be, siempre es ir, is, ¿verdad? Verbo to be, is, más el on, preposition on, yes, on, más el month, que es, primero va el mes y luego va la fecha. Entonces, quedaría de esta forma, así como les puse yo acá. Y les digo yo, my birthday is on October 26. Entonces, ¿qué es lo que me van a hacer ustedes? Me van a poner la respuesta. Yo les pregunto, when is your birthday? Ustedes van a venir al chat. Vamos a ver. Le tengo al chat aquí a Zoom. Y yo les pregunto. Y ustedes me van a tener que responder. Cada uno de ustedes va a escribir. Esta es la fórmula que van a seguir, ¿verdad? Solamente le van a cambiar de qué mes son y la fecha al final, que siempre tiene que llevar el TH al final cuando es una fecha. Entonces vamos a empezar a ver los demás, a ver quiénes me contestan. Yes, excellent. May 7th, February 10th, December 8th, July 7th, December 12th. Vamos a ver, aquí me hacen falta más. Ajá, ok. July 26th, 12th, February 11th. Le faltó ese TH 11th. Acuérdense que los primeros, los únicos que cambian son first, second, and third. A eso le tenemos que agregar. Ya no les agregamos TH, ¿ok? Ok, vamos a ver. 12, 11, 27, 28. Ok. July. Ese julio tenía que ir en English. Vamos a ver. My birthday is on February 22nd. Recuerden, vamos a ver acá. Les quiero explicar esto. On July, ok. Recuerden, miren cómo decía el video acá. Vamos a ver, miren. Fíjense bien. Fíjense bien acá. Miren acá. Acá les doy las fechas. Si es el primero que nacieron, ustedes tienen que decir the first. Si es el dos. En español lo decimos aquí es el dos. Entonces, en inglés sería the second. Luego tenemos el tres, the third. Y
Después del tercero, del tres, vamos al. Y todos cambian con TH. Luego, nos venimos a topar con la misma situación en el 21, 22 y 23. En estos tres, al igual que en los primeros tres, y siempre le vamos a poner el 20 y luego el first. Luego, 22nd and 23rd. Solamente en esos cambios. De ahí en el resto, me van a volver a poner el TH. Y nos volvemos a encontrar en el 30 y el 31. Perdón, solo en el 31. Y en el 31 sería 31st. Como no existe 32, ¿verdad? Para los meses, obviamente sería incorrecto, no existe, solo es hasta el 31 de las fechas, perdón. Entonces vamos a ver, tenemos September the 12th, November 20th, 18, que es el 28th, the 7th, vamos a ver 12, yes, excellent everyone, okay. Muy bien. Excellent, guys. Bueno, vamos a ver entonces. Hicieron muy bien. Vamos a ver. Ahora les quiero explicar esta parte. Dice en esa parte que para las fechas en inglés siempre se usan los números ordinales, que son estos que les acabo de enseñar. Ahí están. Se los acabo de enseñar y dice, por ejemplo, 4th of July, not 4 of July. No vamos a escribir 4 de julio, en inglés es diferente. Entonces, normalmente se le agrega la TH al final del número cuando lo escribimos, pero cuando lo decimos también tiene que llevar la TH, ¿verdad? Entonces, dice que, sin embargo, en el inglés escrito, pueden ver, you may write a normal cardinal number without the TH or ST. Usualmente, en el inglés escrito, dice, se usan los cardinales, o sea, es decir, que no se ve con el TH o el ST. Después de eso, si no es escrito, el número ordinal siempre se va a decir en inglés, pero con la TH, ¿ok? Se tiene que poner la TH así como les enseño en el video. Esta TH, a la forma de pronunciarlo, se dice, como que se saca, uno saca, vamos a ver, ¿ok? En July 25. Cuando ustedes quieren pronunciar la TH, usualmente sacamos así la lengua. Y decimos 11th, le decimos 4th, y miren cómo saco brevemente y aprieto la lengua con los dientes, 4th, tenemos 7th, y miren cómo aprieto brevemente los dientes con la lengua, 4th, tengo aquí medio apretado, entonces digo, 10, y se escucha ese sonidito de TH, ¿ok? Vamos a ver. Luego de esto, tenemos acá. ¿Cómo me pueden preguntar también? Se los quise poner ahí. ¿Cómo voy a decir de qué año, verdad? Obviamente tienen que decir la fecha completa. Acá nosotros en español la decimos. 1990. El 2000, 1980, etcétera. Entonces, normalmente, cuando decimos los años en inglés, se dividen en dos. Primero se dicen los primeros dos dígitos y luego los últimos dos dígitos. Por ejemplo, 2017 está dividido en 20 y 17, dice. Entonces, you will say, entonces ustedes pueden decir 20 porque se lee los primeros dígitos se leen como 20, ¿verdad? Que es 20 y luego digo 17. Entonces, está correcto que yo lo diga 2017. 17, perdón.
Y luego tenemos más ejemplos. 1982. Divido los primeros dos con los últimos dos. Primero digo, el 19 es 19. Y luego tenemos 82, que es 82. Y ya decimos el año. 1982. Ahora tenemos 1999. Primero el 19, que es 19 siempre. Y 99, que es 99. Ahora, para los años ya del 2000 en adelante, tenemos también 2021. Y ahora estamos en qué año? A ver si alguien me puede decir así. In English. 2023. Yes. Excellent. 2023. Excellent. Y el año pasado fue. El año pasado. 2022. Yes. Excellent. Entonces, de esa manera decimos los años en inglés. Los partimos en dos cifras. Entonces, tenemos. Si es 1900, si es 2000 o si es 1800. Decimos primero los primeros dígitos, 1900, que es 19, 19, 18, etc. Y tenemos los segundos dígitos, que ya son 82, 99, 21, 17. Y los parto y los digo de esa manera. Ok, bueno, vamos a ver. Ahora. Vamos a escuchar una conversación que está en la plataforma. Y vamos a ver un poquito de el be going to. A responder preguntas con el be going to. Pero primero vamos a ver entonces esta pequeña video. These are yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy. Okay, vamos a escuchar. Necesito que presten atención. Solo escuchemos. Birthday. Let's listen and practice. Happy birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze. Okay. Como pudieron ver acá en la conversación, happy birthday. Están haciendo uso del going to. El going to se usa para hablar de algo que van a realizar en el futuro. Una actividad, una acción que van a realizar en el futuro. Entonces, habla sobre Angie and Philip. Y le dice, Angie, are you going to do anything exciting this weekend? Me pregunta si va a ser algo excitante este fin de semana. Y le dice Philip, well, I'm going to celebrate my birthday. I'm going. Yo voy a celebrar. O sea, en un futuro. ¿Qué es lo que va a celebrar? Dice, su cumpleaños. Y le pregunta a ella que cuándo es. Y ella le dice él, ¿cuándo es? August 9th. Cae un Sunday, que es domingo. Y le pregunta luego, so what are your plans? Le dice. Y vamos siguiendo aquí, como le está preguntando, ¿cuáles son sus planes a futuro? Le dice. Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiter are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Ahora. Exactly. She's going to open to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart.
the future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla? Okay. Entonces, para formar una oración con going to, le voy a mostrar acá lo siguiente. ¿Cómo tengo que formar una oración? Entonces, vamos acá. Les tengo acá. Pero primero vamos al afirmativo, que es el normal de going to. Entonces, para hablar, yo necesito, dice obviamente, el sujeto, el verbo to be, el going to, que tiene que ir por obligación, más el verbo, ese es el verbo, el main verb, y el complemento. Y dice, I am going to celebrate my birthday. Y tenemos otro que dice, she is going to invite all my friends. ¿Recuerdan el verbo to be, verdad? Yes? Of course. Yes. El verbo to be, ser o estar. Recuerden que cuando usamos el am. Este, am. La primera persona, yes. Utilizamos is para la. A ver. Para que para la persona. Yes, excellent. Y el otro que no aparece acá, pero que es are. Entonces, tenemos aquí el going to en afirmativo. Entonces, ¿cómo vamos a convertir este afirmativo en una pregunta? Vamos a ver en la siguiente. Entonces, para hacer las yes, no questions, cuando les digo yes, no questions, quiere decir que les hago preguntas que requieren un sí o un no. Simple y sencillo, ¿verdad? Es una pregunta que solo le dice que ustedes tienen que responder o es sí o es no. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces tenemos, primero dice, ya no iría el sujeto al inicio, sino que intercambia el lugar con el verbo to be, es decir, el auxiliar. Y sería, are you, y lo demás se mantiene igual. Miren, are you going to do anything this weekend? Y al final, para que se vea que es una pregunta de verdad, y necesita llevar el question mark al final. Entonces pregunta, are you going to do anything this weekend? Y dice, ¿vas a hacer algo este fin de semana? Una pregunta de sí o no, ¿verdad? Yo le puedo decir, yes, I am. O, no, I am not. Es decir, que sí, sí voy a hacer algo. O no, no voy a hacer algo, no voy a hacer nada. Entonces, luego tenemos el otro ejemplo con el third person of singular. Tenemos, siempre se cambian de lugar y el sujeto pasa a ser el segundo. Y el verbo to be, el auxiliar, es el primero para formar una pregunta. Is Kayla going to have a party for you? Y le está preguntando, si Kayla va a dar una fiesta para ella. Y le dice, puede ser que sí o no. Se puede responder, yes, she is. Or, no, she is not. Entonces, de esta forma, contestamos las preguntas. Las yes, no questions. Vamos a ver acá. Is she going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to talk back. Entonces, como les iba explicando, esta es la estructura que se va a seguir para formar una oración. Con going to. Ahora, quiero irme acá a la speaking activity porque ya nos falta poco tiempo para finalizar la clase. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, me van a escribir
En parejitas, vamos a ver. En parejas nos vamos a ir, pero primero les voy a explicar. Now you are going to write down two examples for each. Then you will read it aloud. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Me van a crear, porque en pareja se lo voy a poner una y una. Vamos a hacer un, vamos a ver acá. Me voy a ir a formar los grupos. Okay. Vamos a ver, ya me está corriendo el tiempo. Y nos vamos a ir en el mensaje. Bueno, lo que quiero decir acá, me van a crear, les dije, una oración, bueno, dos oraciones, como van a ser en pareja, van a ser una positiva y una, o sea, una que sea de sí y otra que sea de no. Así, por ejemplo, sería, are you going to do anything this weekend? Or is Kayla going to have a party for you? Entonces, en una le van a tener que responder yes, y en otra le van a tener que responder no. Entonces, recuerden, primero tiene que ir el verbo to be, ya sea am, is o are. Y luego van a colocar el sujeto, dependiendo, ¿verdad? Ya sea si soy yo, si es ella o si son ellos. Luego, la regla es que después tiene que ir el going to. Ese sí, going to tiene que ir. Luego, el main verb, que es la acción que está realizando. Y luego, el complemento. Más el question mark que está al final. Ok, no tienen audio. No problem, vamos a ver. Entonces, no puedo hacer esto. Permítanme. Acá está. Bueno, vamos a hacer los breakout rooms en parejita. Los voy a mandar y luego los voy a ir a ver cómo van formando las oraciones. Uno cada uno, ¿verdad? Vamos a ver. Son 25. Okay. Así quedaría. Bueno, les voy a mandar a cada room. Vaya, denle en aceptar y vamos a ir creando las.
Los que tienen la cámara apagada, por favor, enciéndanla. Thank you. Thank you, guys. ¿Alguien se quedó sin grupo? Creo que solo uno fue. ¿Alguien se quedó sin pareja? Vamos a ver, le voy a poner acá el ejemplo. Acá está, miren. Van a hacer una oración, ya sea are you o are they, puede ser. Are they going to, por ejemplo, van a ir a la discoteca este fin de semana. Van a ir a Alegría, por ejemplo, este fin de semana. Pueden poner un ejemplo de eso, ¿verdad? Siempre y cuando le pongan ahí ustedes el going to y siga la estructura. Vamos a ver. Hello. Hello. Hello, hello. Hello. Nadie se ha conectado. Hola. Hola. Hola, hola. Bueno, aquí he formulado yo una de las preguntas. Are you going to party this weekend? Perdón. Yes, I am. Sería una, la positiva. Sí. Y la otra, la negativa sería no, I am not. Ajá. No, yes y ajá, positive y negative. Ahora le digamos, are you going to play soccer Saturday? No, no, she's, no, she's not. Creo que solo ese era, ¿verdad? Dos, una oración cada uno, ¿verdad? Sí, ajá, tenemos que hacer una positiva y una negativa. Ajá. Y contestarlas de igual manera, ¿verdad? Positivo y negativo. Uh-huh. Negativo y positivo.
Este, las oraciones tienen que ser escritas o, sea, o son habladas. Ahí vamos a decir así porque es como en vivo, ¿verdad? No es en sala de chat, ¿verdad? Sí, es que yo me salí de mi sala. Yo me salí de la sala porque nadie llegó, solo yo estaba, pero me salí y aquí estaban ustedes, ¿no? Bueno. Sería bueno practicar en que sea aquí en la sala de todos. Sí. Okay. Hello again. ¿Cómo Hello. Estamos acá? Como les decía. Okay. Vamos a ver. Me van a escribir sus respuestas en el chat. Vamos a ver si los podemos ahí ver. Escríbanlas, por favor. Solo las respuestas o las preguntas también. Ay, las respuestas a lo que yo les dije, o sea, la pregunta y la respuesta. ¿Yes? Perdón, teacher, fíjese que nos acabamos de meter y no entendimos, o al menos yo no entiendo cuál es la pregunta porque no la escuché. No, solamente que me van a escribir lo que ustedes estuvieron haciendo en el room. O sea, la pregunta, ¿ajá? Solamente me la escribí en el chat para que yo la revise y les dé el ok. Yes? Okay. Okay. Uh-huh. Are you going to do a party this weekend? Are you going to study and work? Yes, I am. Okay. Escriban la preguntita. Escriban la pregunta ahí en el chat, please. Sí. Casi se nos acaba el tiempo, pero tengo tiempo para leerla. Are you going to do a party this weekend? No, I am not. Okay, muy bien. ¿Sí, Lourdes Canizales? Dime. Dime o escribe la duda que tengas. Acaba de levantar la mano, no sé si se equivocó. ¿Qué pasó con el resto? Solo, ajá. Are you going to do beach party this weekend? Are you going to exercise tomorrow? Excellent. Is Katy going? Are you going? Yes. Are you going to watch the Mario Bros movie right now? Okay, muy bien. Are you going to do exercise? Yes. Are you going to play football this Sunday? Is Valerie going to have lunch? Okay. Are you going to study and work? You are going to the sea. Uh-huh. Are you going to do? Is Steven going to play soccer this weekend? Yes. He is. Okay. Are you going to study and work? Yes, I am. Okay. Muy bien. Excellent, guys. Vamos a ver entonces. Ok. A ver quién más falta. Se nos acabó rápido el tiempo. Are you going? Acuérdense que estamos formando oraciones con going to. El going to siempre me lo tienen que agregar. Ok. Vamos okay. a tratar de hacer un feedback mañana, un repaso de este, del going to. Vamos a continuar en la plataforma, lo que pide acá, el going to, vamos a terminar de ver el video y vamos a tratar de hacer este knowledge check. Que eso, si pueden ustedes hacerlo, lo pueden adelantar. Cualquier cosa, ustedes me escriben ahí.
a WhatsApp. No sé si tienen preguntas, muchachos. La diapositiva. Vamos a terminar este tema mañana. Me quedó bastante acá, miren. Ok. Ok, nos vamos a quedar aquí en el going to. Mañana volvemos a las 8. Espero que estén todos presentes y vamos a tratar de avanzar un poquito más. No sé si tienen más preguntas. Yo sé con la asistencia los que vinimos tarde. ¿Los que vinieron tarde? Sí. La diapositiva lo que puedo hacer es que se les puedo mandar al grupo para que les estudien un poco si desean. También el video lo voy a subir a YouTube. Entonces ahí en WhatsApp también les voy a enviar el link de la lista de YouTube, donde van a poder estar viéndola si se han perdido la clase, si se han perdido el inicio, y la van a poder estar viendo. Entonces yo les mando o ya sea las diapositivas y les voy a mandar también el link de la lista de YouTube del grupo, ¿okay? Para que ustedes las estén viendo. ¿Yes? Yes, teacher. Y con respecto a la pasada de lista, teacher. Ah, creo que acá no sé si les dijeron que les iban a pedir lista a ustedes, porque a mí me parece que no aplica. No. Informa que los días lista de asistencia. Pero igual, acá queda, como les digo, aquí quedan grabados todos los que estuvieron presentes en el video. Salen ahí todos los que están. No sé, vamos a ver acá. Ok, bueno, entonces, ¿otra pregunta que tengan? Vamos a ver. Ninguna. Ninguna. Ninguna, sí. 23 participantes. Ok. Entonces, 25, digamos. 25. Sí, es que dije se fueron rapidito. 25 inicial. Es que yo creo que tienen otro. Otra clase, creo que tienen. Otra clase, sí. Ah, entonces. Sí, es que se me atrasé un poquito por los breakout rooms, entonces ahí discúlpenla porque como comenzamos con la introducción y eso necesitó un poquito de tiempo, pero por eso es que les estoy dando aquí y ya mañana vamos a seguir normal con el feedback y luego vamos a continuar con los demás temas. Ok, entonces creo que si no tienen más preguntas, creo que la lista de asistencia creo que no va. Permítanme. Ok. Ya les informé, ¿verdad? Lo del 10, lo del primero y lo del 10 no habrá clases. Así que, bueno, si tienen alguna otra duda, no duden en escribirme a WhatsApp. Yo estaré muy pendiente, ¿ok? Y si pueden avanzar en las actividades, háganlo. No hay ningún problema. Ustedes pueden continuar, ¿ok? ¿Yes? Okay. Los veo mañana a la misma hora, ¿ok? Okay, thank you, teacher. See you tomorrow. Goodbye. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.